Se marcharon en 2005 y hasta mayo de 2022 no han podido volver a pisar su casa o una parte de ella porque el resto sigue estando en un preocupante estado. Las monjas concepcionistas viven de nuevo en Santa María, en su convento, aunque en un pequeño reducto de los más de 3.000 metros cuadrados que ocupa la primitiva casa de la Orden. Con fondos propios y los aportados por la Asociación de Amigos del Convento de Santa María han regresado a la clausura a la casa del capellán. Una obra que se ha realizado también a medias y es que se ha actuado en una planta, habilitando seis celdas con sus baños, quedando pendiente la primera planta. Una clausura que además tiene el acceso mejorado, lo que permite a las religiosas acceder sin obstáculos al coro bajo. Una obra que también ha sufragado íntegramente la asociación que colabora con las monjas. Esa escalera no estaba presupuestada en el presupuesto global. Y se ha hecho, ahora se ha realizado pues con, con la aportación directa eh, de, de la mano de obra de, de dos socios, eh, dos miembros de la Junta Directiva, que han puesto su trabajo y su y su colaboración para hacer esa obra. El problema está en que como ese es un detalle, eh, quedan todavía muchísimos más por, por terminar. Porque quiero decir que la, las monjas están en Santa María, pero el monasterio es muy grande. El coro también ha sido adecentado. La Asociación de Amigos de Santa María ha realizado la instalación eléctrica, mientras que el coro ha sido limpiado y recuperado por las propias monjas, recuperando así la imagen de ellas rezando tras la reja que mira al altar de la iglesia de Santa María. En esta primera actuación queda pendiente la colocación de una puerta en el patio que hace de la clausura, protegiendo a las monjas concepcionistas del frío y de la entrada de cualquier extraño.